es como algo que, bueno, está señalando algo para el futuro, ¿verdad? Tiene mucho que decir, pero por eso, solamente, básicamente digo eso, que señala algo para el futuro. No te... se lo vaya adelante. Bueno, eso creo que tiene mucho que connotar. Yo como trabajador gráfico, el color, dependiendo de... Fíjate que la gente lo pasa por alrededor y casi ni la ve. Me parece que de repente de acentuarla para que ella sobresalga, si es la idea de que sobresalga, entonces cambiar el color, el tratamiento de color distinto. Si la pieza no está terminada, las bases, pues sería bueno que se integraran tanto a la pieza como a la superficie o al soporte donde ella se va a tornar, ¿verdad? Y bueno, el mensaje es muchas cosas, ¿no? Sobre todo se le puede dar una connotación sociopolítica con todo lo que hay ahorita en este momento. Y bueno, me parece el material un poco raro, no lo he visto de cerca, pero me parece excelente el material, muy muy limpio. ¿Quién me transmite? Curiosidad nada más. Curiosidad, porque como es un dedo así, o sea, es una mano así. Me pregunté desde el principio qué querría decir. Eso, curiosidad. Como decir, mire para arriba. Son bombas morotón. Sí. Uh-huh. Y la ve desde aquí. O sea, cuando la vi de lado me parece bien. Ahora sí la ve desde acá. Esta es la puñeta. Así. Pues no me quito la imagen, ¿no? Yo vi como unas bombas, pero lo de arriba me dice que vamos a lanzar bombas. De verdad que las manos, pues, no sé, es como nuestro apoyo, algo así, pues. Como nuestro salto, no sé cómo se llama. O sea, le transmite una mano, ¿no? Ok. Le hace pensar en algo. No sé, me da la impresión que es como un aviso, ¿no? Ok. Bueno, a verla así simple vista, pues se ve bonita, no sé. Parece, ¿sí? Pareció que era una obra que alguien hizo de arte y bueno, quiero ver el dedo levantado. Me venga como un dedo así. Ajá, yo asocié esta figura. Lo que pasa es que no la detallé, pero asocié que habían pintado algo y que estaba allí como para que la gente no pasara, pues por eso, por ese espacio. Y por eso di la vuelta y fui al centro de conexiones. Pero ahora que sí la estoy viendo bien, correcto, se ve que es una mano. Qué bien. Y simboliza... una mano amiga, la amistad, pudiera ser. Un puño cerrado así como con victoria. Victoria. ¿Algo más? No, eso no es que yo veo, pero es el análisis que yo veo. ¿Qué mensaje te transmite? Si no fuera por la ubicación, podría pensar que es un mensaje de la mano del... un mensaje de la mano. Ok. Si lo paras un poco más acerca. Es como pido la opinión, o pido la palabra, o pido... Es como estás mirando como primero, o sea, lo que quiera decir que es un solo. Primero, o el segundo, que yo veo esta imagen.
pues yo veo una mano, ¿no? Yo cuando la gente la estaba colocando allá, primero pensé que estaba alineando la con la pared. Okay. Y luego como está señalando hacia arriba, pues pensé que estaba señalando, indicando algo hacia arriba, pero después que era una obra, que es una obra que tienes allí, simplemente es una obra. Desde el momento que estoy señalando, es como indicando la dirección de un mensaje real. Como que estamos de acuerdo, así como que estamos de acuerdo, así lo veo yo. ¿Tu opinión es? Acuerdo. De acuerdo. Señalando para mí.